buenos días. Un gusto, como siempre, darles la bienvenida a este espacio en donde juntos vamos a reflexionar en torno a temas que tienen que ver con un proceso político que ha sido, la verdad, duro, que ha sido intenso, muy apasionado y polarizado, sobre todo acá en la Comarca Lagunera. Ángel Carrillo, muy buen día. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por continuar con nosotros en sintonía de Multimedios Televisión este sábado en Cambios. Y ya lo decía Marcela, estamos prácticamente en la recta final de este proceso electoral que, pues también lo apuntó Marcela, tiene muchos bemoles, ha sido complicado, una de las elecciones más reñidas en la historia del estado, y el día de hoy nos da mucho gusto recibir a uno de los contendientes al gobierno de Coahuila, el candidato del PRI al gobierno, Miguel Riquelme Solís. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ángel, muy buenos días. Bienvenido, buenos días, Miguel. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de dirigirnos hoy al público de Cambios y de poder hacer algunas reflexiones en relación a lo que bien comentas. Es un proceso electoral en el cual estamos a punto ya de culminar a 4 días y a prácticamente 7 días de que los coahuilenses puedan emitir su voto en las secciones electorales de nuestro estado. Te comentaba antes de entrar al aire si era importante o no, porque en la última entrevista o la plática, la última que tuvimos, preponderabas mucho el hecho de que eras el único candidato que había recorrido los 38 municipios de Coahuila. ¿Es importante, Miguel? Claro que es importante el tener el conocimiento de cada región de nuestro estado, el poder ver cara a cara a los electores de los 38 municipios de la entidad, el llegar a acuerdos, a compromisos dentro de la expectativa de lo que será el próximo gobierno, es importantísimo. Además, si no conoces los demás municipios o el resto de los municipios, ¿cómo haces un plan estatal o cómo adviertes a la gente lo que requiere en materia de desarrollo económico Coahuila si ni siquiera estás tú presente en los municipios más pequeños o en los más desfavorecidos? La realidad de Coahuila se tiene que vivir desde el impulso hacia su economía equilibrada, y eso creo que es algo que no solamente Miguel Riquelme lo ha propuesto, pero cuando hablas sin tener el conocimiento, sin estar ahí presente, pues creo que estás hablando de utopía. Si realmente tu espectro, tu plano, tu desarrollo económico que buscas para el estado no comprende la realidad de los 38 municipios. Para poder enfrentar una oferta política como lo hicimos nosotros, hay que tener el conocimiento exacto y puntual de lo que sucede en cada municipio y en cada región. Yo he planteado un tema dentro del equilibrio hacia el desarrollo económico de nuestro estado, de poder sostener a la región sureste en relación al impulso y al desarrollo económico que ha generado la inversión extranjera o la presencia de inversión extranjera o de generación de empleo, de seguir impulsando la laguna, que a mí me tocó como alcalde de Torreón, generar un impulso donde no había empleo, no había desarrollo, no había ni siquiera perspectiva. Pero mi visión es dar comienzo al desarrollo de una vez por todas de la región centro, norte y carbonífera de nuestro estado. Si no vas, si no tienes el conocimiento exacto de lo que está sucediendo en cada municipio, ¿cómo te atreves a presentar una oferta política o siquiera a hablar de una planeación solamente en los municipios grandes? Ese fue mi comentario. Hay 13 aspirantes que son, pues, ya reconocidos por el trabajo que desempeñaron como alcaldes precisamente en la Comarca Lagunera. Tu caso, el caso de Guillermo Anaya Llamas y el caso de Javier Guerrero. Los tres fueron evaluados. Y los analistas políticos y también los economistas dicen, bueno, ahí hay un récord que hay que evaluar, que hay que darle seguimiento. Es decir, ya no nos van a tomar por sorpresa. Ustedes ya gobernaron los municipios de Torreón, en el caso de Anaya y tú, y en el caso de Javier Guerrero, pues San Pedro, Coahuila. En ese sentido, ¿te parece que puede ser algo a favor o en contra este dato específico? No, yo creo que dentro de los resultados que cada quien ha tenido en el ámbito del servicio público, está a la vista los resultados. En mi caso, me tocó gobernar Torreón
con los peores niveles en materia de incidencia delictiva, de generación de empleos y sobre todo de derrama económica dentro de la proveeduría local. Torreón estaba con números muy, muy negativos y creo que al final, dentro de evaluando los resultados de la gestión, pues tiene que ver con indicadores que de manera directa te dice qué es lo que estaba sucediendo. Si había más de 700 homicidios y entregué a Torreón con 83 homicidios, si había más de 4.500 robos y entregamos Torreón con menos de 1.500 robos o delitos del fuero común al año, pues ahí son las estadísticas las que van marcando. Cuando te entregan un municipio que va en franco ascenso, pues ahí lo que tienes que hacer es sostenerlo. Pero cuando los resultados no están, cuando la población está resentida, cuando hay temas de participación que no se pudieron dar en muchos años y que llegas tú como alcalde y tienes que generar de nueva cuenta la participación, ese es el reto. Y hoy Torreón es muy distinto y los problemas que se enfrentaban y las notas rojas y los encabezados de los periódicos cambiaron. Recordemos cuando era los encabezados la falta de agua y falta de inversión. Recordemos cuando los encabezados era la inseguridad que se vivía a diario. Todo eso, hoy en día, Torreón tiene una perspectiva distinta, tiene 34 mil empleos, tiene los números de inseguridad de los más bajos del país, aún y con que todavía tenemos retos importantes que resolver. Dentro de eso, pues, está la evaluación que podemos dar. No es lo mismo gobernar San Pedro que gobernar Torreón, y no es lo mismo haber gobernado Torreón en las peores épocas, en las dificultades en materia de inseguridad, que haber gobernado Torreón en las mejores épocas donde justamente no había problema. Tu contrincante, uno de tus contrincantes, Guillermo Anaya, y el abanderado del PAN a la alcaldía de Torreón, señalan que cuando se gobernó por parte del PAN, pues había franco crecimiento, había pues unos muy buenos niveles de seguridad en el estado. ¿Qué contestas a eso, Miguel? Bueno, hay precisamente dentro de lo que fue el primer debate, le dejé en claro a Guillermo Anaya que en su periodo de gobierno se perdieron 4.500 empleos, es decir, no se ganó un solo empleo. No solamente no se ganó, ni se conservó, se perdieron 4.500 empleos, igual que con José Ángel Pérez. Entonces, la decadencia y el periodo de inseguridad comienza en esa época, que es lo más lamentable. Ahora, a mí me toca tomar las riendas de la ciudad con toda la problemática encima y supimos cómo resolverlo, cambiamos todo el esquema y de nueva cuenta hoy Torreón tiene perspectiva, tiene inversión. ¿Cuándo nos imaginamos tener un sistema de transporte como el que se está construyendo ahorita, el Metrobús, un centro de convenciones que fue prometido por más de 3 o 4 administraciones atrás? ¿Cuándo nos imaginamos el tener las obras dentro de las peores áreas de incidencia delictiva que hoy tenemos y que son las mejores al norte del país, como la Jabonera, como la Línea Verde? El teleférico, que al final ha sido polémico, pero que de alguna forma cualquier municipio está presto para que le den una inversión de esas y poder tener una atracción como el teleférico. La ciudad judicial que peleamos, que se logró, el Paseo Morelos, que mucha gente al inicio de la obra fue criticada también, pero que hoy es uno de los paseos más rentables para la sociedad y que disfruta todos los torreonenses. Esa es la realidad del Torreón que hoy vivimos y esos son los resultados que tuve como alcalde. Mi último periodo, mi último año dentro del periodo de gobierno, pues ahí realmente se hubiera todavía consolidado mi promesa de haber mejorado todos los servicios públicos, porque el servicio de agua potable se mejoró sin lugar a dudas. Perforamos 24 pozos, los cuales hoy dan servicio y dan más de 1.600 litros por segundo a los torreonenses. Y eso pues no significaba que fuera la obligación de una administración, sino la omisión de muchas administraciones atrás.
La recuperación de la planta tratadora, que es algo que lastimaba a los torreonenses, más de 7 millones de pesos mensuales pagábamos los torreonenses por el servicio y del tratamiento cierto. De aguas residuales que nunca dio con la calidad que se contrató. Bueno, hoy ya es operada con 1 millón de pesos y tenemos ya un superávit dentro de la perspectiva financiera del CIMAS. Todo eso se hizo en esta administración, no se hizo en otra. Y esos son los resultados, Marce, que hoy se pueden poner en la balanza de quienes fueron alcaldes de esta gran ciudad y de quienes han sido alcaldes de otras, pero que realmente contribuyeron a la transformación. Nosotros contribuimos a la transformación. El Poniente hoy tiene una perspectiva de vida, tiene un antes y un después. Ahí vivía nada más para ser sicarios, halcones o encargados del punto de venta. Hoy tienen una oportunidad de ser entrenados con alto rendimiento y tienen oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de la práctica de deporte, cultura, y además de la preparatoria que está por terminarse ahí dentro de la Jabonera, igual la línea verde. Ahora, otro tema que tiene que ver con el de la seguridad, tú ya lo estás mencionando un poco, pues Ángel tuvo la oportunidad de platicar con el expresidente de México, Felipe Calderón, y él señalaba muy puntualmente que no debería de politizarse el tema de la seguridad. De pronto, las llamadas de la gente son, ¿por qué nos asusta Riquelme con el tema de que si no es él, se va otra vez a hacer un pandemia aquí, en un infierno otra vez en la región? ¿Tú qué les dirías? No, mi tema primordial y el de la gente, el que he palpado en Coahuila, es la seguridad. El quién sabe resolverlo, en quién sabe sostener, el qué ha pasado en otros estados de la República y qué es lo que el peligro inminente en el que vivimos los ciudadanos cuando realmente se da el poder a un gobernante que no tiene la capacidad de sostener la estabilidad pública, política e institucional de las dependencias en materia de seguridad. ¿Y por qué lo digo? Porque ya pasó. Está Tamaulipas, que no quiso reafirmar el convenio con la Sedena, y está Chihuahua, que no quiso reafirmar ni confirmar el convenio con la Sedena, que son apoyos que para garantizar la estancia del ejército, la inversión y demás, el Estado tiene que cooperar, porque... O sea, le tienes que aportar una lana. Le tienes que aportar, le tienes que meter un porcentaje recursos a los cuarteles, sobre todo los que hoy tenemos, y hemos visto cuál fue el retroceso. Desgraciadamente, el retroceso en materia de seguridad no es hablar nada más de números, hablas de muertes y hablas de homicidios, hablas de temor y hablas de caída de la inversión. Entonces, creo que es justo decir que nos costó mucho trabajo recuperar la confianza ciudadana, recuperar de nueva cuenta nuestra seguridad, y que sé cómo resolverlo. Es algo que en campaña estoy ofertando. No es un tema de partidos, tú lo señalas, sino es un tema de conocimiento y de estrategia, pues, que se tendría que seguir, Miguel. Y de experiencia, además. Mira, los he escuchado hablar a los demás candidatos. Yo estoy proponiendo cosas muy puntuales dentro de, no solamente de nuestro sistema de seguridad, sino de la procuración de justicia y de la prevención del delito. Todo eso tiene que ir bien hilado. Cuando tú tienes una institución fuerte, es mucho más difícil la penetración de las redes criminales hacia la población. Pero tienes que tener también espacios dignos, tienes que tener distractores para toda la sociedad donde puedan ellos impulsar sus mejores esfuerzos, su desarrollo personal. Y tienes que tener también el equipo necesario y el círculo bien cerrado, virtuoso, de la procuración de justicia. Quien es detenido tiene que ser sentenciado. Y eso es algo que hoy en día, que al menos a mí me tocó mejorarlo aquí en Torreón, a nosotros nos tocó que deteníamos una persona y las 2 horas estaba libre. Nos tocó que de manera posterior vigilábamos que fuera consignado por el Ministerio Público, pero al ratito estaba soltado, liberado por el juez. Entonces yo seguí toda esa cadena para poder tener el círculo virtuoso de la procuración de justicia. Pero a la vez estoy proponiendo un cuartel más en Sabinas y otro más en Acuña, en la presa La Amistad, para instalar la base naval
y que tengamos la presencia de la Marina en la frontera. ¿Ya amarraste eso? Ya hay un convenio, ya hay un proyecto, faltaron los recursos porque se le dio prioridad, y estoy totalmente de acuerdo, a la construcción del cuartel aquí en San Pedro, que está por terminarse. Cuando termine este sexenio, Coahuila va a tener 6,000 elementos del ejército, y yo estoy proponiendo 1,000 más, uno en Sabinas y otro en la base naval de Acuña. De Acuña, en la presa La Amistad. Y sumado a ello, estoy también comprometiéndome a la construcción de centros deportivos como La Jabonera, en Saltillo, en Monclova, en Piedras Negras y en Acuña, y líneas verdes en Rosita, en Sabinas, en San Pedro, en Frontera, en todos los municipios medianos. ¿Por qué? Porque la gente ya compra como una marca la línea verde y la jabonera. O sea, saben de lo que se hizo aquí en Torreón. Dentro de mi propio periodo de campaña hubo una importante difusión. Y hoy ellos piden también la construcción de espacios dignos. Creo que todo ello es lo que realmente nos puede fortalecer y sostener los temas de seguridad en nuestro estado. No significa que nada más lo pueda hacer Miguel Riquelme. Yo lo que promuevo en campaña es que tengo la experiencia, es que sé lo que se requiere para poder continuar con un estado seguro y de que voy a garantizar la inversión necesaria. Es muy tentador para cualquier político, para cualquier gobernador, el emplear 500 millones de pesos en obra pública, cuando todavía los requerimos para sostener la seguridad. Hoy todavía debemos fortalecer más la presencia del ejército. Están los cuarteles, pero necesitamos más casas habitación al interior de los cuarteles para que ellos se sigan trayendo a su familia y estén tranquilos. Está la cantidad muy menor que se les da para comidas diarias, con que tenemos que apoyar el mantenimiento de los vehículos y la gasolina para el patrullaje del ejército. Ahora, ¿te acuerdas cuando trajeron a Melguizo? Este personaje colombiano que hablaba... Exministro de Cultura, que hablaba acerca de este tipo de esquemas de apoyo a los ciudadanos en circunstancias difíciles, como por ejemplo en La Jabonera, ¿no? Y tú mencionabas, tengo ese proyecto en mente y quisiera que eso se concretara aquí en la comarca lagunera, porque como que no había otra salida, ¿no? Hacia dónde irse. ¿Dónde se capacita un presidente municipal? ¿Dónde se capacita un futuro gobernador? ¿Dónde se capacita un funcionario público para atender este tipo de temas de violencia, de seguridad? Solamente con la experiencia y buscando otras que hayan sido semejantes a las que vivió Coahuila y que hayan sido resueltas. Yo viajé hacia el interior. Porque no se acaba el narcotráfico, ese es un hecho, ¿no? Ah, no. El narcotráfico sigue, pero... Cada acción y cada mejora en materia de seguridad va teniendo sus consecuencias. Cuando tú combates de manera frontal a los criminales, entras a otra etapa. Quedan los de abajo. Y esos se dedican a robar, a extorsionar y a hacer otro tipo de cosas dentro de la delincuencia del fuero común. Y posteriormente tienes que entrarle y tener la fortaleza institucional para combatir el delito del fuero común. Sumado a eso, quedan las raíces. Queda toda la sociedad que de alguna forma vivió de la economía del crimen organizado y que no sabe qué hacer. Si no le generas la oportunidad, le abres el camino y le dices, a ver, aquí hay otras opciones. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí en La Jabonera? O sea, hoy hay otras opciones. Sí, y te puedo decir como justificación en la atracción de empresas, por ejemplo, Yura y demás situaciones. Pero, a ver, el hecho de que un jovencito de 14 años que medio está encaminado al tema del halconeo de pronto ve dinero fácil y si se va a trabajar a Yura va a recibir menos porque los salarios pues no están bien adecuados al entorno, no solamente de Coahuila, sino nacional, Miguel. ¿Cómo equilibrar todos esos factores que ni siquiera dependen de ti? Porque es una empresa, es iniciativa privada y aparte es extranjera, es decir, ni siquiera podrías ingerir en los esquemas laborales de esos consorcios, Miguel. A ver, Lo primero que rescato de lo que tú comentas, Ángel, es la oportunidad que se le debe dar a un joven, que todos estamos obligados a poderles generar esos espacios con buenos salarios. Y que el salario que ellos reciben dentro de un esquema
de criminal hacia el interior de una colonia es superior. Ahí entra el rescate de los valores familiares, el rescate del tejido social, que es dificilísimo. Si de no, poder... al dinero fácil, pues, ¿no? Exactamente. El poder rescatar esos valores, donde entra la mamá y le dice, a ver, más vale, hijo, que te pongas a trabajar acá, que generes tu expectativa y que, sí, y que puedas generar tu propio dinero y tu propia vida con tranquilidad. Y, por nuestra parte, generar la competitividad que requiere el estado de Coahuila para mejorar los salarios. Se mejoraron bastante, Ángel. Llegó Yura aquí ofreciendo 900 pesos a la semana. Ya va en 1,200 y en 1,400. Es decir, se ha generado una competitividad poco a poco, no la que queremos, porque realmente sigue siendo bajo el salario, uh-huh, a nivel semana para cada operario, pero sí, sí se mejoró. Hoy está contratando Yazaki y está contratando LIR, que son las otras empresas que llegaron y que ya no nada más están contratando de Torreón, están contratando de toda la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Uh-huh. Entonces, eso empieza a generar una competitividad que no teníamos. La mano de obra va siendo mucho mejor, más calificada, y sobre todo eso implica ya una mejora en los salarios de los ciudadanos. Ahora, de pronto, tú lo mismo lo comentabas, es un proceso que se ha polarizado mucho, pero particularmente aquí en la comarca lagunera, ¿no? Hay mucho simpatizante de tu competencia, mucho simpatizante tuyo, pero también muchos... hitters, o sea, mucha gente que odia. Y se han sumado en las redes sociales para estar, pues, denostando, descalificando y criticándote y odiándote con singular alegría, ¿no? Mira. Eso que... No, la verdad. Es ¿cómo como, es odiar con singular alegría? O sea, con mucha enjundia, ¿no? O sea, los comentarios son verdaderamente duros. Mira. Ponle tú que sin sustento, con sustento, quién sabe, pero ahí están. Está por terminar ya el proceso electoral. Ya pasamos una campaña. Creo que es uno de los procesos electorales. Cada proceso electoral es más competido por la presencia de más redes sociales, de los medios masivos de comunicación y sus tecnologías, porque luego ya los medios van mejorando sus tecnologías y esto implica tener un mayor contacto con la ciudadanía. Tú anteriormente probablemente sacabas una nota en el periódico, hoy la sacas ¿no? en el noticiero, la sacas en las redes, sacas un Twitter, sacas un Facebook. Uh-huh. Entonces, sí, 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 hay una mayor difusión, eso hace más compleja una campaña. ¿Por qué la hace más compleja? Porque entras a la vida privada de los candidatos, no nada más en la pública, y entras también a interiorizarte en la mente de ellos. Entonces, hoy una persona te puede conocer simplemente dándole para atrás a tu Facebook. Uh-huh. Dices tú, a ver, ¿qué trae este candidato? Ah, le gustan los animales, le gusta la familia, le gusta esto, no le gusta esto otro. Entonces, es más complejo. Se porque... junta con este y con aquel. Así es. Bueno, entonces, todo eso ya bueno. hace una campaña muy distinta a las demás. O sea, hoy la gente que va a votar por mí sabe perfectamente quién es Miguel Riquelme, con mis virtudes y mis defectos. Y eso creo que hace una elección todavía más interesante, porque todo el mundo sabe qué es lo que va a hacer este 4 de junio con conocimiento de causa. Otros que les interesa la oferta política se meten, porque hay gente que hoy en la mañana me dijo una empresaria, una mujer, me dijo, a ver, dijo, me gustó que traes financiamiento para las mujeres emprendedoras, pero ¿de dónde lo vas a colgar? Le dije, de desarrollo económico. Me dijo, pero necesitas formar un consejo para que realmente se apoye a las mujeres, uh-huh, o sea, interiorizadas en mi propuesta. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, con eso te quiero decir que ya cada quien trae ahorita lo que le interesa del proceso electoral. Siento que dentro de este proceso, al menos en mi persona, el contacto directo y los compromisos rompió con la mercadotecnia. A veces una mercadotecnia te define el proceso electoral, ¿sí? Entonces... No, a veces siempre. La mercadotecnia es la mercadotecnia, Miguel. Es decir, aunque no seas la mejor opción. Sí, sí, claro. La mercadotecnia es la mercadotecnia, sí, pero de cada candidato. Y en este caso, Miguel Riquelme fue Riquelme de principio pero a fin. Pero tu mercadotecnia entonces fue tu propuesta per se y no descalificaciones. O no entiendo el comentario a dónde quieres llegar, Miguel. No, a que mi propuesta fui yo. Menos política, más carácter. Una oferta política... real, donde Miguel Riquelme siempre se ha presentado como un hombre con experiencia, con temple,
que puede resolver los problemas. Eso fue. Yo no me dediqué a denostar a nadie, no me dediqué a generar un eslogan que denostar al enemigo. No, pero sí te defendiste, Miguel, de pronto, ¿no? De los embates, sí hubo una reacción tuya ante eso, y lo has dicho en distintos foros, en el debate. Yo vengo acá, pero si me empiezan a tupir, seguramente voy a responder, pues, ¿no? Pero ese soy yo. O sea, es decir, ese es Miguel Riquelme. Uh-huh. Ese es Miguel Riquelme, el que no se deja, el que habla y dice las cosas como son, y el que soluciona y trata de llevar todo a la obtención de resultados. Es decir, yo no estoy fingiendo en una mercadotecnia que no es Miguel Riquelme. Yo estoy trabajando en un proyecto de acuerdo a cómo soy, a cómo he sido y a la realidad que vive nuestro estado. La gente me sigue viendo igual, sabe que nunca me voy a quedar callado en algo que no estoy de acuerdo. Vamos a tener que quedarnos callados un momentito, porque vamos a una pausa y enseguida continuamos y hablamos de otros temas que pues todavía por ahí hay tela de donde cortar. Ahí estamos.